¿Vemos nuestra casa con otros ojos tras la crisis de la COVID-19? Según el estudio Percepción de nuestro hogar tras el confinamiento, elaborado por Sigma 2 para IKEA, casi la mitad de los españoles tiene mejor valoración de su vivienda tras el confinamiento. Pues la valoro mucho, <laughs> mucho más que antes, sí, sí. Casi la mitad de los españoles valora más su hogar ahora que antes del confinamiento, especialmente las mujeres y los jóvenes entre 18 y 24 años. Tras todo este tiempo en casa, lo que más valoramos con gran diferencia es disponer de espacios exteriores, como terrazas, jardines, balcones. Porque yo, verdad, que tengo la suerte que tengo un patio, entonces <laughs> no me ha pasado tan mal. El hogar ha sido el lugar en el que hemos pasado largas semanas de cuarentena. Y algunos espacios como el salón o la habitación se han convertido en nuestro refugio durante la pandemia. En el salón, que hay sofá. Al final el salón ha sido el sitio de, de reunión, aunque los chicos están cada uno en su habitación. Eh, soy estudiante y vine a Madrid para estudiar la carrera y entonces, claro, comparto piso con más gente, claro, cada uno está en su habitación. Por ello, con la vuelta a la nueva normalidad, las ganas de realizar cambios en nuestra vivienda aumentan ya que 4 de cada 10 españoles ya está redecorando su casa y 3 de cada 10 quieren hacer obra o mudarse a una casa con terraza. Sí, el estudio refleja que hay un interés por realizar cambios en el hogar. Eh, de hecho, el 42% de los españoles ya está haciendo cambios en la decoración y un 17% piensa hacer obra en casa. Por ejemplo, la casa la teníamos una habitación, pues medio adaptada. Como todos, eh, somos tres en casa, pues esa habitación no la usamos mucho. Ahora hemos pensado poner un escritorio, muebles. Además, ha cobrado especial protagonismo el espacio Covid. Más de la mitad de los españoles ha creado un rincón en su casa situado en la entrada en el que dejar ropa, calzado o mascarillas usados durante la jornada.